March of earlier this year. And yeah, he secured himself a contender's Bueno, a lo mejor lo están haciendo por cargar a Maiza. Eso está mal. Eso no A lo mejor lo están haciendo por cargar a Maiza. Y no lo sabes. Por eso están suicidando 50 marionetas. No, pero juega las tres, las tampas. Más que me lo imagino. Pero otra. Otra. Bueno, y también hay turnos en los de juegas la marioneta de coste 5, que te pone tres marionetas. Él cuando muere, porque lo has evolucionado, va a estamparlo. Te pone otras dos marionetas, las estampas, y el tío está ahí todo feliz con tres cartas en mano y son dos tolerancias y una Maiza. Y es de, ok. ¿Sabes quién hace lo de jugar una marioneta a tradear? ¿Jugar una a tradear? El bot de Shadowverse. Ah, vale. Como dato curioso, el bot hace eso. El bot lo hace así. Juega una. Qué bueno. Pero, a ver, tú sabes el significado que tiene eso detrás de todo. De que no solo te está ganando, que parece que te está haciendo BM, es que te está haciendo BM un bot. Sí, eso es genial. Eso es genial, es un BM supremo. Bueno, vamos ahora a ver Flanders, que a ver con lo que nos viene este señor. Mira, este es el que tiene la variante de Combustion, digo, del Colossus con Combustion, con Cuatre. Con barco. Y el barco. ¿Había otro DMT en este torneo? Ahora mismo no me acuerdo. Porque este mazo ya lo hemos visto. A lo mejor es un mazo famoso en esa zona del mundo. Puede ser, ¿eh? Con a ver, Cuatre y Combustion cargan la tolerancia que da gusto, eso es así. Hombre, si cargas a Cuatre, la tolerancia se carga 12, instantáneo. 12 o sea, más él si pega, pues. Bueno, y el Coloso, ya ni hablemos de él. El Coloso lo juegas como amuleto. Y cuando sale de ahí, tienes una evolución gratis para Cuatre y aún tiene un daño brutal. Vale, este es el mazo con un solo Miltio y tres Ceres. Ese Miltio yo creo que es para el OTK. Porque todo lo que tenemos ahí... A ver, Miltio se lleva, porque por tempo está bien. Hombre, a la hora de cargarla, por últimas voluntades y presentarte una mesa decente, es brutal. Sí, claro, porque es un 4-4 más dos cosas. Sacas la última voluntad normalmente, sí. ¿No? Es por lo único que se lleva, no por otra cosa. Lo del OTK es como un botón del pánico si la partida se alarga mucho. En verdad. Sí, porque no es OTK de verdad, No. OTK en dos partes, ¿no? Sí, porque ahora no tenemos la posibilidad de jugar a él con un bicho grande como era el trío de idiotas. Sí, y la espada esa, eso no se juega. Sí, puedes seguir haciendo, ¿no? Con la espada por la espada, y eso, la parte. Pero con esta lista es difícil. Porque tienes que tener cinco bichos, que eso es, digamos, sí, lo fácil. Sí. Pero con esta lista es difícil, sí. Sí, sí, sí. Shadow también es un juego más. Sí, no merece la pena ni intentarlo, güey. Y aparte va a otra cosa, vas a partirle la cara, ¿no? A hacer un combito ahí. Por cierto, Sai, veo que hay tres necroimpulsos. ¿Qué opinas sobre eso? Yo quito uno y meto otro mil, tío. Exacto. Yo metería dos mil, tío, aquí. O sea, si vas a llevar mil, tío, lleva dos. Uno para poder jugarlo en caso de que vaya la partida, que puedas jugarlo igual que juegas a la dorada, que para llenar mesa y conseguir últimas voluntades y profundizar en el mazo. Y el otro, pues, por botón del pánico, para el final. Aquí es que tienes un Miltio ahí que dices, lo juego ahora, lo juego más tarde, ¿qué me compensa? También es verdad que Miltio es la carta que sobra del deck, ¿no? Porque el resto de la carta es la que llevar, ya sea por 3 sí, o por 2. El resto de cartas es que no hay mucho que pensar ahí. Y Miltio es lo que sobra, así que ponele que está bien llevar 3 Necro, porque al final Necro la querés y no la estás rellenando con Miltio. A ver, Necro, al fin y al cabo, es que es una carta que la vas a utilizar. Necro necesita una, normalmente, para acabar muchas partidas. Y aquí, por ejemplo, en el mazo este vemos que tiene 2 Vincent. Me parece correcto. Porque todo lo demás es lo habitual. Y trae unos dos. Este me copié la lista del torneo que, del fin de pasado. ¿Qué sé, chico? Hombre. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que no se pusiera a mirarte tus partidas y a hacer este tarjeta a ti? Ya, este le vas a tarjeta ahí. ¿Pasa un dinerito, Flander? Pero sí, este es el mazo que ya lo hemos visto en el torneo. O sea, no. ¡Uy, Foros! ¡Oh!
Mira que tenemos por aquí, OTK. Ah, cierto, Glow. La celda de Glow. Ahí está con su OTK. Este es el OTK con hadas, no en la altura. Sí, a ver, es el mazo de combo que tiene a la misma incorporación. Porque en realidad este deck es seca. Sí. Lleva la dica, realmente, porque todo lo demás lo llevas en seca, ¿no? Menos Zen. Sí, sí, sí. Zen es la más metida con calzador, digamos. Y bueno, y Walder, pero Walder al final sirve en el plan de seca, ¿no? Walder es, al fin y al cabo, Walder sí, es un espadachín. Es un espadachín de coste 1, ¿no? O sea, puede entrar gratis, sí. Pero el resto de cartas las llevarías normalmente en seca. Sí. Es eso, en seca con ládica. Pero bueno, esto, como está diciendo Sai, es seca, alrededor de seca, pegar mucho daño con las hadas constantemente. La legendaria esa que vemos al fondo de coste 6 se juega muchas veces por coste de atajo. No solo por cargar a un posible Walder, sino que es una forma de generar muchas hadas en la mano, tener un early decente, poder curarte con el hada de coste 3 bronce, poder robar muchas con el general este dorado de coste 3, tener más munición para área, o sea, es muy muy buena. Y la Dika pues es una amenaza que siempre está ahí, y al fin y al cabo es un bicho que puede evolucionar gratis, puede hacer devolución de PPs para seguir jugando más cosas en un turno. O sea, es una carta que aunque no pensemos en ella como la carta finisher del mazo, porque es complicado hoy en día pensar que ella es la carta principal del mazo, sí que te puede permitir limpiar en la mesa de una forma gratuita para poder habilitar que llegue a la cara tanto Seca como la Shamishama, como Walder, etc. O sea, yo en ese sentido lo veo así, esa es la cosa. Igual te quiere hacer el combo, el deck. O sea, también, a ver, si llegas al turno 8 en adelante, pues siempre te puede hacer el combo. Al turno 8 te puede matar al 6 todavía. Todo sí, depende de cuánta Wind Fairy te puede jugar. Ya requiere jugar que todos los astros se alineen para el turno 6. A ver, oh, no es tan difícil. Robar Ladica y robar Wind Fairy. Ya está. Y hay que matar al 6. Mira, hablando de mazos diferentes. Manaria. El nuevo Manaria. No me gusta nada esta lista. A mí es que, nada, habiendo el mazo de... El mazo que tenemos de Tetra, el de Manaria es que no me gusta. Este se supone que es mejor contra Portal. Se supone. Sí, porque puedes ganarle mucho antes. Y con daño directo si a la cabeza. Si le puede hacer el OTK, entre comillas, ¿no? Sí, a ver, hay sí, un OTK. Antes de que te tiran... Doble Anne y un Elliot. Esos son 8 y 8, 16, más 4 de Elliot. Sí. Que es bastante simple realmente, jugar dos banes y... Sí, es bastante sencillo, sí. Y que con Grea siempre puedes limpiar la mesa de una forma muy eficiente. O sea, está bastante... Está bien el mazo, está bien. Pero me parece muy específico comparado con el otro. A mí me gusta más el otro. Si lo juegas para eso, para ganar los dimensionales, es una buena... Sí, al menos te quitas un baneo dimensional si llevas este mazo. Un torneo lo veo bien. Y también piensa que en el día 1 no todo el mundo sabe enfrentar la lista de mazos que trae este hombre. Sí, también, ¿verdad? Bueno, esta sí, ya la hemos visto. O sea, lo que sí que veo que tiene mucha más variedad. Este lleva un Goblin y un Milteo. Y la 2-2 que pone sombras. Que, ah, horrible, sí, que desde Gremory no la veíamos. Desde que se fue Gremory. Es que ahora ya no es tan relevante. Literalmente es mejor meter una celeste y una serie. Es que la única forma que le veo es por el mero hecho de quiero cargar los microimpulsos más rápido que cualquier otra persona. Porque es la única función que le veo ahora mismo. Entonces, estás diversificando más todavía lo que te puede robar el dorado. O sea, mira cuántas cartas puede robar el dorado. O sea, tiene tres esqueletos. Tres del tesorero de Sudamérica. Tenemos un goblin y dos de esa. O sea, tienes tantísimo abanico que no puedes tarjetear. Me gusta más el goblin que la tía esa, ahora mismo. Sí. El goblin, quieras que no, siempre puede proporcionar defensa y puedes jugarlo desde la mano sin que te pese. Porque ella o es turno 2 o es turno 8. No me gusta esta lista así, la verdad. Viendo lo que hemos visto hasta ahora en este torneo, yo me quedo con las otras listas que hemos visto.
Sí, a mí me gusta también más. Esa carta no... Es que no aporta... Realmente tener más Shadow en ese mazo específicamente... Sí. O sea, también la gracia de llevar los que se llevan, ¿no? Que se lleva el Friki, que es bueno sí. porque es un coste uno, que te cuenta uno. Se lleva Kagero porque te da el spell. Y se lleva al Latam porque te da la moto, que es un... Sí. Sí. Mira, fijaros en el tema de los baneos. Te da cosas buenas. O sea, mira. Coste 3, ¿no? Fijaros en el tema de los baneos. Yo creo que aquí ha sido un mastermind por parte de Globo. Ha dicho, mira, Flanders me va a banear el mazo de Rúnico porque es counter de... O al menos es el mazo diseñado para poder derrotar al mazo de Dimensional y que puede acelerar más allá de los otros mazos. Y yo pues lo voy a quitar el de Dimensional ya que voy a perder mi mecánica contra él. Y va primero Globo. Y con Forestal, ostras, arranca con Forestal. Wow, mira qué mano. Yo también quiero esas manos. A ver, va primero, cosa que hace que Arias vaya más tardía. Va primero. El problema es eso. Quita todo. Si fuera segundo, sí. Si fuera segundo, esa Arias se queda y el otro, pues ya depende. Quita todo. A ver, ahora quieres cartas que puedas jugar. Por ejemplo, la legendaria de coste 6 para tener muchas hadas estaría una bien. El amuleto estaría estupendo. O sea. Mira, Flanders también se quita todo. Y le sale bastante bien. Yendo segundo, necesitaría alguna carta un poquito más barata para poder jugar. Y Glow parece que se lo está pensando demasiado. A lo mejor se quiere dejar a Aria como mecánica de hacer mucho daño. Pero no, se lo quita todo también. Y bueno, esta mano está bastante bien. Está bastante bien, porque tiene el hechizo de coste, la legendaria, que la convierte en hechizo, para tener alas para dárselas al amuleto, el siguiente turno tiene como un amuleto. Ahí, con su amota. A ver, ¿cuántas veces se habrán enfrentado estos dos? Solo espero que no se hagan BM, que por ahora el torneo está siendo muy limpio. ¿Y qué amuletillo, no? Sí, amuleto con un ala comida y adelante. Muy buena. Árbol con... También puedes jugar ¿no? la Zen, porque la Zen deniega cualquier coste 2 que le juegues. Se lo juega el Assassin y lo baja a 0, o sea, no le puedes jugar nada. Le juega al siguiente y lo hace lo mismo. Sí, no está mal. Pero igual me gusta mucho el árbol. Sí, a ver, el árbol lo que tiene es que profundiza y te genera bichos gratis en la mesa. Y roba, y mira, y tiene otro. ¡Jua! Perfecto. A ver, torno a otro. Doble árbol es muy, muy salvaje. Sí, es súper eficiente lo que le saca esa carta. Sí, porque es que puede pegar todo el tiempo a la cabeza, no se preocupa en ningún momento por lo que le puede hacer. No es lo que roba ahí, fíjate. Madre mía, el árbol de la abundancia. Vale, Ceres. Me parece correcto ese Ceres porque no la puede matar. Y así el siguiente turno tiene la evolución. Si le quieres hacer Evo, le puedes hacer Evo y sin otra de algo, ¿sabes? Exacto. Ojo, doble Wind Fairy. Falta la señora Ladica, ¿no? Sí. ¿Acá qué hace? Hace el que roba y tira la da, ¿no? Oh. Mira, Ladica. ¡Ostras! Wow. Mira, Blue Wind Fairy en la dica y tiene el gatete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, lo mata. Al 6. Al 6 lo voy a matar ya. Sí, con Zen, sí. Hace Zen Nevo y encima tiene la Slager ahora. Con la Slager incluso le sobra un Pepe. Madre mía. Y si le sobra un PP, se muere, aunque se queme el Walter. Madre mía. Si se come el Walter, igual lo mata. Sí, lo mata el C. Sí, no puede hacer nada porque qué no locura. Llega a Celeste. Para el turno. Qué no locura. Claro, fíjate todos los costes cero que se genera. Brutal. Menuda locura, tío. Cenevo, Slager y listo. Qué asco de esa gente, ¿sí? Tú piensas que si tú intentas hacer este tipo de jugadas,
No te saldrán en un partido importante. Te saldrán en una partida random que no importa a nadie, en una clasificatoria. Otra ladica. Ay, Dios. Por si acaso. No sé, será Phantom. Vale, juega esta para tener el Fuego Fatuo. Y ya tiene todo lo que necesita, así que... Sí, es que encima con el gato esto es súper fácil, porque siempre vuelve el gato. Y puede tradear donde él quiera, porque ya eso te cae. Es que da igual lo que era. Es que ya te digo, le mata aunque se queme el Walder. A ver, yo mataría al 5-2 por el tema de la curación esa, y le pego con el hada y se sigue quedando 19. Es que se cura también con el caguero y con Ceres. Así que curarse se va a curar aunque no quiera. Bueno, en ese sentido es verdad. Pero si Portal es malo contra la OTK. Sí, es que OTK precisamente es lo que destruye a Dimensional. O sea, lo único que te salva es a lo mejor un tentáculo te salva. Y sí. Pero... Es más, yo he ganado muchas partidas en Mirror, Dimensional contra Dimensional, las he ganado porque he dejado un tentáculo en mesa. Y es de la tolerancia, no mata el tentáculo. Bueno, estamos dos, ¿sabes? Vamos a ver entonces a Splendor. Es que le sobra un PP. Si se quema Walder, no le sobra. Si se quema Walder, tiene que pensar, lo único. Porque tiene que jugar Shamu, devolverle y volver a jugar. Pero si no se lo quema, lo mata, tal cual. ¿En qué encima tiene ahí un. Tiene un Fuego Fatuo en la mano, el coste cero. Las dos, que, dos Fuego Fatuo. Y se los puede. Mesa para tirar todas las cosas de Shang y Shama sin problema. Las dos Wind Fairy, la Ladika, las dos cartas de cero. Y tienes que jugar Shamu y un Spell, ¿no? Sí, ya está. Te roba la tercera todavía por la duda. Ay, vamos a ver a la Dica en todo su esplendor. Y se devuelve al gato. Ay, Dios, mira. Hechizo que tiene también de coste cero. Madre mía. De hecho, no necesitaba ni la llamo. Es que le sobran cartas. No necesitaba la llamo. Es que le sobran hasta la carta. Es el turno perfecto. O sea, es el turno perfecto. Sí, de sobra hasta la llamo, porque podía hacer Walder, levantarlo, volverlo a jugar y evolucionarlo. ¡Madre mía, qué locura! ¡OTK en turno 6! No le sobró un PP, pero porque jugó una carta de 1. Podía haber jugado la Dica. La de 0, sí, que la tenía. Sí. Sobra un PP. Le sobra un PP, le sobra una carta... ¿sabes? Podía sobrarle 2 PPs. Porque ha jugado la legendaria como atajo y le gastó un PP. Podía haber jugado el hechizo de la Dica por ello. No le podía sobrar 2 PP. Porque ahí gastó todos y podía haber jugado la de la Dica en vez de algo de 1. Entonces le sobra 1. Sí. Madre mía, qué locura. 5 PP le comía toda la play. Sí. Wow. Facilito, ¿eh? Facilito. Bueno, sí. Forestal, señores, así se juega. Ya sabéis, en vuestras partidas. Todas las partidas van a ser así, no os preocupéis. Sí, sí. Seguro. Otra cosa, hay que verlo. ¿Cuántos lo vieron enseguida? Yo porque ya más o menos lo sé contar, pero... Claro, hay que jugarlo mucho el mazo para poder verlo. No, hay que contarlo bien, hay que saber contarlo. Además piensa que iba primero, o sea, era imparable. Oh, mira. Sí, por lo menos podía comprar un turno con Celeste, porque sin Bounce no te hacen OTK nunca. Yeah. No te pueden, literalmente no te pueden hacer OTK sin Bounce. No lo he visto nunca. Porque un Bounce pensá que la carta que vos jugaste ya, la volvés a jugar y te da una más a lo mejor si era Wi-Fi. Perdonadme, pero no me culpéis. Le he visto beber de un bote que parece un bote de energía. No me voy a parar de reír. Ah, no es para menos, ¿no? Bueno, mira, un caguero ya tiene una carta que jugar ahí. Ya está tardando, creo, ¿no? Bueno, aquí el amuleto, supongo que no hay discusión. No. Es un robo asegurado, un hechizo, ya tienes la Loli en la mano. Aquí tiras en... el tirano, el amuleto, ¿no? Está bien. Sí.
Aunque vayas primero, sí, rompiendo en tu turno de evolución. Uf, uf. De un turno 3 espectacular, ahora mismo Flanders. Ok, ese es Marie, ¿verdad? Ese es Marie, porque no te puede matar. Bueno, sí puede. Sí, sí que si puede. Quiere, si quiere, puede. Sí. Te puede hacer coste 2, sí, revivir. Y matárselo y te la matas. Sí, o coste 1. Tremendo, tremendo la revivís Scooby, pero no sé. Pero bueno, se la revive si hace eso, pero a ver, puede. Yo aquí creo que sería bueno jugar al coste 2. Sí, el coste 2 está bien. No sé qué le pasa a la pantalla de Flanders, pero me está distrayendo. La cámara que... Eso es que hace mal el contacto al cable o algo, porque yo lo sé con la mía pasada veces. Pero a él le pasa todo el rato, así que tiene que tener el cable. Vale, aquí supongo que jugarías a la coste 3, esperando que no tenga el hechizo, que te proporcione la máquina evolucionada gratis. Al fin y al cabo siempre vas a robar, y eso quieras que no. También a lo mejor es que no se quiere quitar dos máquinas ahora mismo en la mano. ¿Y qué haces? Va por el hechizo. Sí, va a darle de comer dos máquinas. Se lo está pensando porque es que el amuleto perderlo ahora mismo es un robo que estás perdiendo. Y pica, sí, claro, si no te tra. Si no es que tienes que matar al robot, que es peor, creo. Ya. Está bien así. Yo lo haría así. Sí. Que la otra forma es matar al robot, jugar a la Loli y tirar dos curaciones al aire. Esto no estás perdiendo curaciones, son hechizos que de cara a Vincent los sigues teniendo por ahí. Y si pégate dos a la cara. Doble María, estupendo que tienes la mano, Sí. Y eso le falta un Miser o algo así. Y mira qué carta tiene ahí Glow. Una carta bronce. Oh, qué importante para esta partida. Sarcasmo, sarcasmo. Aquí, por ejemplo, en lugar de jugar al caguero, a lo mejor te podrías pensar incluso en matarla. Sí, por lo menos. Para no comerte dos daños más en el siguiente turno, que él va a evolucionar. O sea, tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Imagínate que te juega un Miser. Limpiaré la mesa de una forma muy exagerada. Como se te dedique un Miser, el turno que tiene Flanders es brutal. Sí. Muy bueno. Pues sería Miser, amuleto, Loli Loli, evolución de Miser, doble hechizo, que irían el primero al caldero, el segundo a la otra, y tendrías tres evoluciones según turno. También puede hacer Tetra, evolución, jugar las dos y un hechizo y la evolución a las dos. Sí, a ver, si no tienes a alguien que te genere un hechizo gratis como sería él, pues es una opción tirarte Tetra ahora mismo. Pero claro, para eso primero te la darías con el robot, para tener un hechizo de máquina que te permita la evolución gratis con Tetra. Obviamente Kagero va a ser el primero en morir. Tú no es Tetra para César. Sí. Si no tienes algo tan barato. Pues... Si no, siempre es un turno simple de Tetra y ya está. Tetra, curación al aire, evolución. Sí, Tetra doble Marí. Y el. ¿Oh? Creo que va a ser el turno. La evolución es bueno, básica. Sí, total, tenés 3 Evo. ¿Para qué querés el Evo gratis y te sobra? O sea, realmente es un buen turno, fíjate en la mesa que le plantea. Sí, a ver, vas a evolucionar a dos bichos. Todas las Evo que saca. Y ahí, la curas a Tetra, para que la curación no se pierda. Sí. Bueno, tres evoluciones, no está bien, nada mal. Está bien. Muy bien. Tres evoluciones realmente que ya te habilita a tener el hechizo de coste 4, como si fuera coste 1. Ya tienes una perspicacia con el hechizo de coste 1 de los gremios. No está mal. Lo que aquí sí que ya le está empezando a tirar de tener que matar al Lurchi. Ahora roba. Llevan 4, así que es el quinto. Si vas a matar al Lurchi, yo evolucionaría primero a ese. Al 1-1 de la derecha. Para matar a una y que aumenta las posibilidades de que mate a la Tetra. Si no, ¿cómo matas a la Tetra? Tienes que tirar a la...
¿Tienes que tirar a Kagero o no? Ni con Kagero. Me pueden resucitar otros costes 2, ¿eh? Pero no. Hay otro coste 2 Sí, muerto. puedes resucitar a las 2-2 de antes. Sí. O Kagero. Pero lo que tiene claro, lo que está claro es que tiene que tener Sisu su turno. Sí. Mata a ese. Mira, le ha salido esa. Sí, a ver. A la Se ha única, asegurado que le creo. saliera esa. Se ha asegurado que saliera esa. Porque si hubiera matado Ah, al está bien, Lurcen. mira, porque Sí. ahora encima le da última voluntad. No, no sé, queda un buen turno. Sí, señor. Un turno bastante bueno. Me gusta Y una lo que ha evolución hecho. ahí. ¿Le da tiempo? Supongo que sí, porque esto es el espectador. Bueno, ha hecho una limpieza bastante óptima. Turno bueno, sí. Y esto es una jugada pensando en jugar ahora a los Goblins, supongo. Y con eso ya tendría cargado a Chris. Le faltan dos cebos, ¿no? Sí. Entonces los tiene ya. Va, depende de lo que saque la dorada esta. Si Oh, saca Vincent. amarilla, los tiene. Y Vincent. si saca Vincent, los tiene el turno que viene. No sé qué es mejor realmente. Creo que Vincent está bueno robarlo. No sé cómo va de hechizos jugados, pero debería ir bien. Tiene ahí el vehículo si lo quiere jugar. Para no gastar la Evo. Siguiente turno. Yo creo que haría 2 de 1, luego haría Vincent, o sea, haría el caballo y no sé, la cura o el Sonic a la cara. Después haría Vincent con el robot. El robot te da dos piezas y ya tenés con triple pieza un área. Exactamente, sí, ya tengo un área. Estaría bien Sobre todo así. jugar el robot que después no lo juegas nunca y se queda ahí, muerto de risa. A ver, esa cura piensa que ya ha jugado una cura antes con Tetra. O sea, solo necesita otra cura más para que ya se active la primera de Vincent. Entonces, dejar el caballo ahí para que Vincent se evolucione gratis. Sí, está claro, está muy bueno eso. Sí, más que nada para quitarse la mano, ¿no? Porque ¿para qué lo vamos a guardar, no? Mira, Que sea un Chris. Evo gratis, por lo menos. ¿Y aquí qué hace los Goblins? ¿O tira por Celeste? Celeste acá está mal, Celeste es muy Sí. importante. Celeste es muy Porque importante con lo deniega que se Tetra, mató. deniega Resolve, deniega la de cura, deniega muchas cosas importantes. Y sobre todo cuando aún no tiene Vincent activado, pues mejor yo creo que es cuando Entonces lo tiene tiene que tirar por activado. los Goblins. Bueno, pues tiene dos Chris. Puede Puede tirar tirar un el Chris. Puede Chris tirar Goblin. Chris y Latam. O Camero. Chris y Latam o Kagero. Depende de cuánto le faltan. Si le falta alguna más para el segundo Chris, que juegue el Latam. Así le sale la moto. Con la moto mete el Puedes matar Kagero, al la otro, Yamaha sí. y mete a Sí, Chris ya. luego. Yo creo que es mejor el Latam. Siempre es una amenaza más. Pero entonces, ¿por qué no hacemos Goblins directamente? ¿No? Me puedo jugar a Ojo, a claro, todo lo contrario a lo que pensábamos. Bueno, pues aquí yo creo que jugar a Vincent. Ve a Vincent siempre. Vincent y para mí el robot. Vincent Porque y sí. queremos sacar esas piezas. Es lo que tú dices. Y esta es la sexta evolución. La quinta. Ah, no, sí, la La sexta. Yo sexta, ya tenía tiene cinco, Grimmir pensé que era viviendo. cinco. Sí, está brillando ya. ¿Cuál es la quinta? ¿Hizo dos Marí? ¿Dos Evos? Y Tetra. No, No, dos Tetra Evos la más evoluciona de Marí. forma manual, es verdad. Tiene No dos sé cuál Evos es más la quinta. vale. Porque aparte, turno 4 y El 5 y hechizo, todo el eso. El hechizo hechizo en ahí. turno 3. El Ah, hizo hechizo en turno hechizo en 3. 3. Ah, hechizo. Bueno, sí, supongo que fue eso, ¿no? No hay otro. No hay otra cosa. Pues aquí sería Vincent. A ver, Vincent puede por empezar el turno turno y con el Kagero hechizo robot. también, os he dicho. Ya se resolve. Bueno, también, supongo. Bueno, tiene doble Grimmir en turno 8. No es el mazo con el que Grimmir más brilla, contra el que mejor brilla Grimmir, porque te puede poner grandes defensas para poder mitigarse. No juega el robot, me molesta. Porque ese robot ya no lo va a jugar. Sí, es que ¿cuándo lo va a jugar? Por 6 no lo va a jugar. Esta es la segunda pieza, o sea que Lo la puede tener por siguiente. comida. Lo puede tener por comida para dárselo Vale. de comer a el hechizo si le toca otra máquina. Bueno, ¿cuánto te falta, Chris? Supongo que ya tal, Ya ¿no? tiene que estar porque se lo ha bajado. Chris, ya tal. Mira, mira, qué bueno. Mira, qué bueno. ¿Se le ha quemado algo?
Que es la que le venía. La que le venía se la ha quemado. Pero no pasa nada. Se la ha quemado un SL. Que tradea y le pone última voluntad a todo. Bueno, pues para eso, mundo. Para eso, sí, tradeas y ya está. A todo menos al esqueleto, supongo, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Porque prefiero que la 5-1 esté con cosas. ¿Y evolución a caguero? ¿Y Evo a dónde? No sé yo, ¿eh? Yo diría que sí, ¿no? Hay más daño. A ver, ¿soportaría a caguero el daño de los hechizos de Vince? Sigue estando repartido. A ver, si le tira un hechizo de Vincent, actualmente como está la mesa, se le mueren los dos de la derecha. Pero Caguero no se le muere, porque se va a poner en 4. Está, pero sabiendo que te va a hacer robot y la pieza, te mata 4. Porque los dos que están paz, más los tres de área, dejaría el Chris vivo, ponele. O el Caguero va a dejarlo vivo, ¿no? Porque haría un 4-1 ahí. Mira, se le ha puesto a esta para que esta sobreviva a un hechizo de... del tío. ¡Oh! ¡Miser! Sí, ahí está Miser. Miser puede venir muy bien porque juegas Miser, su amuleto, bajas el coste para que no se active el aumento del robot, él activa el de Miser. ¡Oh! Es un buen turno. Este es el séptimo Evo, ¿no? Sí. Ahora es cuando sí, se activa el hechizo. Porque puede el generar hechizo. Los silencios. Sí. Genera dos silencios. El hechizo de 1, el efecto de 7 evos, es aparte de dar +2, da rush. Sí. Sí, sí. Entonces puede estampar el robot y generarse la pieza y meter los 3 de área. Exacto. Es verdad, qué bueno. Qué buena esa. Entonces es Miser, pieza, robot, evo. Qué bueno. Cierto. Brutal. Ahí está, evolución a Miser. Tiene el silencio, que silencie lo que se le antoje. Sí. A ver, se lo tirarás al caguero, porque los demás te dan igual. Sí, bueno, los otros le curan, o alguno que cure. Ok, así sí. Se le ha quemado una carta. No entiende mucho dónde estampa las cosas, pero bueno. Creo que ha hecho algo mal. Creo que ha hecho algo mal en el proceso. ¿Algo? Ha hecho algo muy mal. 18, ¿no? Algo, bastantes cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, muy, no, muy mal. Porque ahora te tira celeste y ya estás humillado. ¿Qué hizo? ¿No contó con el área? No entiendo. Supongo que no se le olvidaría el área. Para mí que no contó los manás que le quedaban, porque se quedó sin manás. Se quedó cero manás con dos palabras en la mano. Mira, doble Grimmy para intentar limpiar mesa. Ahí te mueres. Y ya está. Ahora Necroimpulso. A tu calcita. No, no, ni hace falta. Bueno, es verdad. Qué demonios. Acaba de entrar ahí un bichaco. Venga, pues... Ay, Dios, no, Glow, ¿qué haces? Ya teníamos que tener BM. No, a ver, vale que ha sido un misplay, o al menos lo vemos así por parte de Flanders. Después analizándolo seguramente veríamos algo mal. Pero, Glow, no te van a glories, tío. Que casi te ganan si no lo hubieran hecho tan mal. A ver, que esa frase está también peculiar, el tema de casi te ganan si no lo hubieran hecho tan mal, es como... es un poco quise de la frase también. Pero bueno, aquí tenemos a los semifinalistas. Flanders, no sé qué le ha pasado, la verdad. Glow en la primera partida que ha tenido ha sido... Hola, OTK de Forestal, la mano hola, perfecta. ¿Has visto cómo se juega este mazo? Mira, sí, yo te enseño. Ahora a ver si lo repite en las siguientes rondas. El globo ese no me agrada. Pues ahí lo tenemos, el señor de Mana Surge.